me llamo Miguel Hernández, soy escultor y bueno, reivindico la posibilidad de que haya una sala en condiciones para poder exponer escultura. Hola, soy Antonio Navas, soy pintor. Estoy aquí para reivindicar un espacio en el que jóvenes y no tan jóvenes artistas pueden exponer su obra y poner en común cualquier idea relacionada con la cultura y el arte. Yo crearía un sitio donde se podrían intercambiar diferentes formaciones artísticas. Hola, buenos días, me llamo Maite y me parece muy importante apoyar a toda esta gente. Que dado que hay gente medina que tiene una actividad cultural o que tiene una actividad artística, pues poder disponer de un espacio para emplearlo como tal, que pueda servir como taller, que pueda servir para hacer exposiciones referentes a nuestra temática y a nuestro trabajo. Y no solamente eso, sino que medina hay gente que pretende organizarse para conseguir distintas cosas y puede ser un medio eficaz el tener un espacio disponible para llevar esas reivindicaciones a cabo. Que se permitan realizar iniciativas por parte de la juventud y de quien venga, sobre todo en cuanto a este ámbito, ya creemos que es muy importante por el hecho de acercar la cultura, que muchas veces puede ser algo muy elitista, a la sociedad y permitir que tanto todo el mundo pueda verlo y apreciarlo, como que también pueda entrar en realizarla él mismo. El problema que hay es que las salas que actualmente hay en Medina no están vigiladas, no están dotadas de iluminación adecuadamente y debido a eso pues no se puede exponer. A mí me gustaría exponer, pero no veo dónde, ni cómo, ni de qué manera. Pues eso, por ejemplo, el tema de los espacios, ¿no? Para que haya espacios para que la gente pueda hacer, y gente que ensaya con su grupo, que hace teatro, que pinta, que necesita un espacio, un mínimo de infraestructuras. Me gustaría tener un espacio donde poder, desde hacer jam session hasta poder ensayar o hacer conciertos. Apoyo que haya más iniciativas para los jóvenes artistas de Medina, que luchemos un poco por lo nuestro, que siempre sea mejor, que nos ayudará más a todos. Espero que el ayuntamiento nos apoye más en estas iniciativas a los jóvenes. Veo que la sala que había de Caja Duero en el Palacio del Almirante, que era una sala que estaba bien dotada, al final se ha ido al traste y ahí no se hace nada. Y considero que el ayuntamiento lo debería de haber recuperado y haberlo puesto en funcionamiento para la gente que hace arte. La clave es escuchar. Hay propuestas, hay distintos altavoces que algunos se ven con propuestas artísticas o se ven con reivindicaciones a pie de calle, pero más que nada yo creo que es abrir los oídos a las propuestas de la gente a que no están acostumbrados. Porque muchas veces el político se preocupa únicamente de otros políticos, de sus reuniones, de lo que les puede servir o no les puede servir para una campaña electoral o para sus fines, y sin embargo se olvida muchas veces de la realidad de la gente de pie de calle. Foto, pintura, escultura, música. Yo creo que aquí hay suficiente gente y ideas y talento como para apoyarlo un poquito desde las instituciones, ¿no? No solamente con dinero, que muchas veces es lo que menos hace falta, pero con ganas y con voluntad y creyendo en ello. Así que nada, mucho ánimo a todos estos artistas.